Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, respalda a trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla, hostigados por el candidato de Morena. Estudiantes normalistas, padres de familia, trabajadores de la educación e integrantes de organizaciones populares se manifiestan frente a el AMATE. Simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México y Morena se enfrentan armados de palos y piedras en Chilón. En México, piden candidatos a cargos de elección mayor seguridad y que se garanticen campañas sin violencia. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Buenas tardes, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos, estamos en Chiapas a Diario, especialmente hoy que ya es viernes, finalmente vamos a finalizar esta semana, 21 de mayo, les mandamos un saludo, les recordamos que este programa se transmite totalmente en vivo a través de desde la Torre Digital y a través de todas las plataformas en la página principal diariodechiapas.com, le puede agregar diagonal radio para sintonizarnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un placer compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. Dora, muy buenas tardes a usted que nos ve a través de las plataformas digitales de El Diario de Chiapas y que nos escucha a través de 97.7, la radio del diario. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Le agradecemos que este día 21 de mayo esté en sintonía nuestra justo cuando faltan justamente 15 días para la jornada electoral del próximo 6 de junio. Día en que todas y todos debemos salir a ejercer nuestro derecho libre a votar, a participar en el futuro de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Vamos a adentrarnos de lleno con la información. Los normalistas siguen siendo noticia esta vez. Además del decomiso de 87 granadas hechizas, 193 bombas Molotov y 1,464 cohetones, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá no solo mantenían retenidos vehículos de empresas, sino también a conductores de los mismos. Y además tenían secuestrados en el plantel dos pipas de combustible de Pemex. Pues esto ya más que retención, es secuestro. El pasado 12 de mayo los normalistas recrudecieron sus acciones en la capital a través de retenciones de unidades de empresas privadas y robo de mercancía, camiones de pasajeros de la OCC, daños a edificios públicos y privados, así como incendio de vehículos y de la caseta de la policía en la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez, bloqueos carreteros y tomas de caseta de peaje de la autopista Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas. Fue hasta el martes 18 de mayo, 6 días después, cuando la policía implementó un operativo que culminó con la detención de 95 estudiantes, entre ellos 74 mujeres y 21 hombres, quienes ese día mantenían tomada la caseta de cobro de Chiapa de Corzo. Al día siguiente, la detención de sus compañeros, apoyados por maestros y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizaron una marcha sobre el Libramiento Norte hasta llegar a la Fiscalía General del Estado para presionar al gobierno y exigir la liberación de los 95 alumnos y alumnas. Sin embargo, ayer jueves 20 de mayo, 93 de ellos fueron llevados al penal El Amate, pues dos son adolescentes menores de edad cuyo proceso jurídico es distinto al de los adultos, como probables responsables de motín, pandillerismo, robo con violencia, daños y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, en agravio de la concesionaria de autobuses del sureste ADCB y la sociedad. Es muy clara la postura que ha tomado la Fiscalía General del Estado. Con respecto a esto, informa el juez de control que calificó de legal la detención y la imputación de estos cargos en contra de los normalistas. Al respecto, acerca de la detención, se formuló esta imputación en contra de las 74 personas del sexo femenino y 19 del sexo masculino por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado y daños. Persiste la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CERS número 14, conocido como El Amate. Al respecto, también hay que señalar que los estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá se acogieron a la duplicidad del término constitucional, fijándose a las 10 horas de este 25 de mayo del presente año para la continuación de la audiencia. Todos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CERS número 14 El Amate de Cintalapa.
Justamente sobre el AMATE tenemos que informarle lo siguiente. Allá se encuentra nuestro compañero Marcos Ramos, quien está dando puntual seguimiento a la manifestación frente a este reclusorio, el AMATE, allá en Cintalapa, donde exigen la liberación de los normalistas retenidos. Marcos Ramos, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, te escuchamos. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Efectivamente, exigen la liberación de los muchachos porque, según Pedro Gómez Bámaca, su único pecado fue el estar manifestándose de manera pacífica y estar exigiendo que el examen sea escrito y presencial. Quiero informar a toda la familia del Diario de Chiapas que en la mañana de este día viernes, el referido Pedro Gómez Bámaca ofreció una rueda de prensa a medios nacionales, estatales y locales en el parque de la colonia Lázaro Cárdenas, a un ladito hasta el día lunes. Van a esperar hasta ese día para ver la resolución del Estado. Y en caso de que no haya ninguna respuesta positiva a ellos, van a implementar medidas mucho más agudas para hacer más presión hasta lograr la liberación de los normalistas retenidos en el penal número 14 de la Mar. Informarles también que después de la rueda de prensa que fue en Cárdenas, inició una marcha con rumbo hacia el penal, una marcha pacífica donde hubo apertura para los medios de comunicación. Frente al penal instalaron un mitin, buscaron la forma de conformar una comisión de padres de familia que querían ingresar al penal para poder ver a sus hijos, para poder saludarlos. Hasta el momento que este medio de comunicación estuvo ahí, estaban esperando la respuesta para ver si era positivo o no. Estaban ya en la puerta de acceso al penal, solamente esperaban que les autorizaran para que entraran. Es una manifestación bastante aguda, de aproximadamente 300 personas entre padres de familia, alumnos, maestros, y todos exigían la liberación inmediata de los 93 normalistas que hasta el día martes se sabrá si van a recuperar su libertad o si van a seguir retenidos dentro de este penal. No nos dejaremos y seguiremos adelante en nuestra lucha hasta ver la liberación de nuestros compañeros que están detenidos. Así es, compañeros. Aquí estamos. Estamos enfrente del lugar y de las personas que han detenido a nuestros compañeros. Y sí, que lo escuchen, que lo vean. Este gobierno injusto. Adelante, Marcos, te escuchamos. Efectivamente, entonces te digo, en este momento la manifestación todavía continúa, no hay paso, está bloqueada la carretera para ambos sentidos, es un caos vial en este momento, están detenidos los vehículos de transporte de carga, vehículos particulares, en este momento no hay el libre tránsito en la carretera Líder Federal. Afortunadamente, la manifestación está de manera pacífica. Ellos aseguran que van a permanecer ahí hasta que se les permita a los padres de familia entrar, ver a sus hijos y posteriormente retirarse para esperar el día martes la resolución del juez. Es lo que tenemos de la región Valle, específicamente con el problema de los muchachos de la normal Máxima Tá. Es Marcos Ramos, nuestro corresponsal en la región Valle Soque de Chiapas, y justamente ahora se encuentra transmitiéndonos completamente en vivo, vía telefónica, desde el exterior del reclusorio El Amate, hasta donde llegó la manifestación de quienes respaldan a los normalistas y exigen su liberación, la liberación de 93 normalistas. Y mientras que en Chiapas estas protestas, bloqueos, esta toma de casetas terminó en la detención de estos jóvenes, vamos a irnos a otro punto de la República donde lamentablemente también un grupo de normalistas perdieron la vida durante estas protestas en una caseta de cobro de la autopista Apizaco en Huamantla. El hecho ocurrió luego de que este grupo de alumnas superior a 70 tomó esta caseta de cobro ubicada en el municipio de Coapiaxtla, Tlaxcala. Según los reportes, estas jóvenes cayeron por accidente de un tráiler de doble remolque de la marca Electrolit, el cual intentaban saquear. Sin embargo, el vehículo avanzó y en su intento por bajar, las occisas azotaron contra el asfalto. Estas normalistas ya fueron identificadas como Iris, de 21 años, y Mónica Paola, de 22, originarias del estado de Guerrero y del municipio de Tlatlautepec.
respectivamente. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación de Puebla lamentó estos hechos y cabe mencionar que desde el pasado miércoles las estudiantes realizaron manifestaciones en estas inmediaciones porque no se han cumplido las acciones que las autoridades poblanas les han prometido, que son relacionadas a los mantenimientos de los salones, un autobús para realizar viajes con fines académicos, la cancelación de recursos destinados para los alimentos, entre otros. Bueno, y siguiendo con otros temas, militantes del Frente Campesino Popular de Chiapas bloquearon la avenida del Eje Vial frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo, Sierra Comitán, también en exigencia. Respaldo a la liberación de los 93 normalistas recluidos en el penal El Amate, en Cintalapa. Manifestaciones, también hubo marchas en donde se exige la liberación de presos políticos. Alrededor de las 9:50 de la mañana del pasado jueves, cerca de 500 integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo marcharon desde la cabecera municipal de Acala para exigir la liberación de presos políticos detenidos injustamente y recluidos en diferentes penales de la entidad. Armando Hernández Sánchez, él es Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Javier González Díaz, todos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, están recluidos en el penal número 5 de San Cristóbal, así como los 95 estudiantes de la Mactumatzá, quienes fueron detenidos en la caseta de cobro. Lo que piden es de manera urgente que sean liberados estos compañeros de lucha, es lo que denuncian. Señalan que esta protesta es un aviso al gobierno, que no descansarán hasta ver libres a los luchadores sociales y además advierten que vendrán muchas protestas más en diferentes municipios donde hay presencia de esta organización. Bien, continuando con otros temas, pobladores de San Juan Chamula y elementos de la Fiscalía del Estado y Ejército Mexicano implementaron la búsqueda de Pascuala Díaz Díaz, de 38 años de edad, quien desde el pasado domingo, 16 de mayo, salió de su domicilio ubicado en la comunidad Muquem y ya no regresó. Sus familiares han alertado a las autoridades, a la Fiscalía correspondiente y exigen y solicitan además, exigen a las autoridades el apoyo para localizar a esta mujer, pero también el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Nuestra compañera Janet Hernández, corresponsal del Diario de Chiapas en Los Altos, nos tiene los detalles. Janet, con el gusto de saludarte siempre, te escuchamos, adelante. Hola Eric, muy buenas tardes, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que pobladores de San Juan Chamula y elementos de la Fiscalía del Estado, así como el Ejército Mexicano, implementaron la búsqueda de Pascuala Díaz Díaz, quien desde el pasado domingo 16 de mayo salió de su domicilio, ubicado en la comunidad de Muquén, y ya no regresó, por lo que sus familiares alertaron a las autoridades de dicha localidad para que estos pidieran el apoyo de las autoridades de la Fiscalía y puedan dar con el paradero de esta mujer de 38 años de edad. La desaparición de Pascuala fue hecha por su hermana, quien dijo que el 16 de mayo, a eso de las 7 de la mañana, fue la última vez que lo vio salir de su casa y ya no retornó. Ante la búsqueda, la tarde del jueves fue encontrada parte de la vestimenta de la desaparecida, así también un machete, por lo que se presume pudo haber sido asesinada. Los primeros informes indicaron que el agresor presuntamente podría ser el novio, quien después de privarla de la vida habría lanzado el cuerpo en la parte alta de un cerro, lugar donde fueron encontradas las prendas de vestir de Pascuala. Cabe destacar que respecto de este hecho, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información alguna y lo único que se sabe es que el presunto feminicida huyó entre los barrancos, por lo que ya está siendo buscado. Familiares de Pascuala pidieron a las autoridades competentes den con su paradero y continúen la búsqueda, aparezca o no con vida, y se castigue al culpable con todo el peso de la ley. Hasta aquí el reporte, Eric. Muy buenas tardes. Gracias, Janet Hernández. Muy buenas tardes. Un saludo hasta Los Altos de Chiapas. Así están las cosas, mi estimada audiencia que nos escucha a través de 97.7, la radio del diario, y usted que nos ve a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas, Dora.
Ya le habíamos avanzado un poco esta información con respecto al cateo del domicilio de Yudiel N., alias El Coyote Consentido, al cierre de la emisión de ayer de Chiapas a Diario. Este domicilio particular de Yudiel, El Coyote Consentido, fue cateado alrededor de las 14 horas de ayer en el barrio de las Siete Esquinas, en Comitán, por los elementos de la Policía Especializada, peritos, Ministerio Público y la Policía Municipal. Decomisaron equipos de cómputo, material digitalizado y otras pertenencias de Yudiel N. Actualmente está acusado por el presunto delito de la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. El cateo de este polémico youtuber concluyó ayer cerca de las 16 horas. Es momento de hacer una pausa justo cuando son las 2 de la tarde con 15 minutos. Le invito a que siga en sintonía nuestra a través de 97.7, la radio del diario, o a que nos vea a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Esto es Chiapas a Diario. Hacemos una pausa y volvemos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Les recuerdo que continuamos en Chiapas a Diario, este programa en vivo, y les mandamos un saludo a los que nos escuchan ahora mismo desde la 97.7, la radio del diario. Vamos con la información y hablando de estos enfrentamientos que empiezan a generarse a lo largo de nuestro territorio. Hubo un enfrentamiento entre simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México y Morena en el municipio de Chilón. Al respecto, se enfrentaron armados de palos y de piedras. Estos hechos se registraron el día de ayer jueves en el poblado de Holzacún, en un acto de campaña política. Los pobladores aseguran que, resultado de este enfrentamiento, una persona fue herida de gravedad y las autoridades ya investigan lo sucedido. La efervescencia política, todo lo que da, apostando incluso hasta la integridad. Muchísimo cuidado. Hoy en una conferencia de prensa, Juan Salvador Camacho, candidato de Movimiento Regeneración Nacional a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, aclaró
respecto a los videos que circularon recientemente sobre el altercado que sufrió allí en San Cristóbal de las Casas, el incidente en el que estuvo involucrado el pasado fin de semana en la comunidad de Los Llanos. Informó que estuvieron retenidos por casi 9 horas y destacó que hubo constantes reclamos por parte de autoridades y habitantes sobre la falta de acciones para impulsar el desarrollo social del sitio por parte de todas las administraciones, pues hoy el lugar carece de agua potable y de un centro de salud, además de contar con una deficiente electrificación y pavimentación. A pesar de los videos que exhiben escenas muy duras, escenas violentas que no podemos pasar desapercibidas, dijo Juan Salvador Camacho, después de un diálogo intenso entre los responsables de mi campaña y líderes y pobladores de Los Llanos, los integrantes de mi equipo de trabajo y yo fuimos liberados sanos y salvos a cambio de única y exclusivamente efectuar acciones en pro de esa comunidad en el gobierno que encabezaremos. También en el municipio de La Concordia hacen una denuncia, esto por parte de representantes de diversos partidos políticos, que señalan la presencia de grupos de choque que son afines a Miguel Ángel Córdoba Ochoa, el enemigo Migue. Están llegando al municipio para boicotear las elecciones del 6 de junio, es lo que afirman. El enemigo Migue es candidato de partido Encuentro Solidario, está promoviendo el pánico entre los habitantes de las localidades, toda vez que acostumbra utilizar grupos de choque de origen guatemalteco para amedrentar a los militantes contrarios a sus fines. Hacen ahora un llamado a las autoridades federales y estatales a prevenir cualquier enfrentamiento en este municipio, ya que rechazan todo acto de represión y violencia por parte de Miguel Ángel Córdoba. También exigen el desmantelamiento de este grupo de pandilleros guatemaltecos que ha utilizado a la familia Córdoba en elecciones anteriores, y en esta no es la excepción, pues ya los tienen identificados y los han visto caminar por las calles. Muchos de estos jóvenes, como vemos en las imágenes, son reclutados, son personas adictas y peor aún, hay incluso exservidores y servidores públicos municipales que encabezan este grupo para generar violencia y se cubren además el rostro con capuchas, paliacates, pañuelos y además utilizan piedras, armas de fuego, machetes, cohetes y palos. Y la figura de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Suchiapa, Sonia Eloína Hernández Aguilar, no es bien recibida en los diferentes sectores y comunidades debido al mal trabajo que desarrolló cuando fue alcaldesa. Ese es el sentir de los habitantes del ejido Nueva Independencia, donde dejó una obra pendiente y sin embargo la dio como concluida, lo que siempre pasa, por cierto. Se trata del desasolve del dren pluvial, lo cual fue solicitado por los comuneros, pero resulta que el alcalde se envió maquinaria inadecuada y por eso lo hicieron el trabajo, pero no lo concluyeron. El presidente del comisariado de ese ejido, Ramón González de León, dijo que nadie del ayuntamiento llegó para supervisar los trabajos y que por eso la obra quedó inconclusa. Indicó que ante la negligencia y el desinterés por parte de Sonia Eloína, la gente no la quiere, es más, la detesta, y que por ese motivo en ningún momento los habitantes de ese ejido Nueva Independencia votarían por ella. Dicho sea de paso, y para tener un poquito de contexto, Sonia Eloína busca la reelección. Es presidenta municipal con licencia, busca reelegirse, pero ahora por Morena. Continuamos con este tipo de temas, y es que el dirigente del Partido Verde Ecologista está llamando al voto razonado. Esto como parte de las visitas realizadas a diversas regiones y distritos de la entidad. La presidenta del Partido del Verde Ecologista de México en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, visitó ahora el municipio de Mezcalapa con este fin, el fin de respaldar y de dar a conocer los proyectos políticos de las y los candidatos pertenecientes a esta demarcación política. Estuvo acompañada de Juan Alberto Sánchez Hernández, de Dulce María Rodríguez Obando, candidatos a la presidencia municipal de Mezcalapa y a la Diputación Federal por el Distrito Cuarto, respectivamente. Santiago Barrientos señaló que se apuesta por un trabajo de continuidad que garantice resultados óptimos basados en los conocimientos adquiridos sobre temas de competencia y necesidades que involucran a las y los chiapanecos en cada región. Ante simpatizantes y militantes de este partido, la dirigente estatal invitó a la ciudadanía a salir de casa y ejercer el derecho al voto de manera responsable el próximo 6 de junio. Está en Chiapas Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente nacional del PRD, respaldando la alianza que encabeza su partido junto con el PAN, PRI, para candidatos a diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Hizo un compromiso sumamente importante
Y lo es, sin lugar a dudas, para los involucrados. Usted recordará el caso del ESMAPA, la manifestación que todavía se mantiene y la solicitud de diálogo, por ejemplo. Y otras denuncias que han habido en contra del presidente municipal con licencia que busca la reelección, donde acusan de hostigamiento, donde lo acusan de hostigamiento para que el voto de los trabajadores del ayuntamiento le favorezca. Al respecto, Jesús Zambrano se comprometió a respaldar a todos estos trabajadores del ayuntamiento de Tuxtla que han sido hostigados para que electoralmente favorezcan al candidato de Morena a la presidencia municipal de Tuxtla. Marco Alvarado nos tiene los detalles. Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, se comprometió a que darán acompañamiento legal a las y los trabajadores del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que están siendo hostigados para que consigan votos en favor del candidato de Morena. Durante la conferencia de prensa que ofreció este viernes como parte de su gira por el estado de Chiapas para acompañar a los candidatos de la coalición Va por México, Jesús Zambrano dijo que la autoridad municipal debe abstenerse de las presiones y amenazas en contra de los trabajadores. Que si quieren mantener el puesto, el trabajo allí, tienen que llenar una hoja con 30 personas mínimo que los comprometan para ir a votar por su candidato a la presidencia municipal de Morena el día de las elecciones y que contra el recibo de eso y demostración de que sí llevaron a votar a esos 30, les asegurarán el mantenimiento de su fuente de trabajo. Esto es absolutamente ilegal, violatorio de un conjunto de normas legales, además de las indebidas presiones contra los trabajadores, y porque están haciendo uso indebido de los recursos públicos que deben ser desde luego hechos públicos para beneficio de la gente y no para presionarlos a cambio de dádivas de cualquier tipo. Adelantó que 6 sindicatos del gobierno de la capital han manifestado ya abiertamente su respaldo al candidato de la coalición Va por México y eso está motivando que los presionen para que con amenazas piensen que van a perder su empleo si es que no consiguen votos para el candidato de Morena. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado. Bueno, y por cierto, queremos pasar a comentarles lo siguiente. Este es importante porque es información nacional y es que el 30% de la vacuna, conocida como Patria, es la que se va a destinar a los países que más la necesiten, es decir, países latinoamericanos. Así lo mencionó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina, más bien durante la Cumbre Mundial de la Salud de G20. Ahí fue donde hizo este comentario y asegura que México seguirá enfrentando la pandemia con una dimensión de solidaridad internacional. De las plantas establecidas en México de AstraZeneca y también las de CanSino saldrán vacunas pronto para los países latinoamericanos y del Caribe. México está probando esta vacuna, Patria. Cuando sea autorizada es cuando van a apoyar con este 30% de la producción a los países que más lo necesitan. Así lo anunció el mandatario. Recordemos que en abril pasado la vacuna contra el coronavirus Patria inició ensayos clínicos con humanos y de acuerdo con las autoridades se prevé que entre noviembre y diciembre de este año la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sea quien apruebe esta vacuna para su uso de emergencia. Bueno, por otra parte, la Conferencia Nacional de Gobernadores sostuvo una reunión virtual con autoridades del Gobierno de México, encabezadas por la Secretaría de Gobernación, por su titular, Olga Sánchez Cordero, donde se dio seguimiento a los temas relacionados con el Plan Nacional de Vacunación, las estrategias a seguir para el regreso gradual y seguro a clases presenciales y las condiciones de salubridad en la próxima jornada electoral. Desde Palacio de Gobierno de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en esta videoconferencia y resaltó el esfuerzo de madres, padres, docentes, directivos y estudiantes de escuelas que han ido abriendo sus puertas para iniciar las clases en la entidad bajo todas las medidas preventivas que evitan contagios de COVID-19. Sobre esto detalló que al 17 de mayo son 1,458 las escuelas que han iniciado clases presenciales en los estados de Chiapas, Campeche y Coahuila.
Asimismo, refirió que la vacunación avanza en tiempo y forma en los distintos municipios de la entidad sobre la inmunización a la población adulta mayor. Al personal educativo y de salud ya es una realidad, dice, y actualmente se lleva a cabo la aplicación del biológico de personas de 50 años en adelante y a embarazadas mayores de 18 años y con más de 9 semanas de gestación, acciones que, dijo, se han desarrollado de forma segura y ordenada en colaboración con los 3 órdenes de gobierno. Ya son las 2:30 p.m. Tenemos que hacer una pausa, pero recuerde, manténgase en sintonía. Continuamos con más información en Chiapas a Diario. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. La gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. Gracias por continuar con nosotros en sintonía del 97.7, la radio del diario, y por vernos a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Le reitero que faltan 15 días para la jornada electoral del próximo 6 de junio. Próximo 6 de junio, todos a ejercer nuestro derecho al voto. Vamos a otros temas de carácter nacional. Piden a candidatos a cargos de elección mayor seguridad y que se garanticen campañas sin violencia. Híjole, nos faltan 15 días nada más y créame que todo el proceso ha sido complejo, lo que pues también podría ponernos en estado de alerta porque los conflictos postelectorales seguramente también tengan mucha presencia no solo en Chiapas, sino en toda la República. Bien, sobre esto Luis Carlos Silva nos tiene más información, está en el teléfono. ¿Cómo estás, Luis? Te escuchamos. Con el placer de saludarte, Eric. Buen inicio de fin de semana también para ti, los amigos que nos sintonizan. Pues sí, Rosa Isela Rodríguez, que es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, informó que la Fiscalía del Estado ya se encuentra algunas investigaciones sobre presuntas amenazas en contra de candidatos. Y esto, Eric, debido a que en las últimas semanas y meses, 13 candidatos han sido asesinados en diversos atentados
hacia sus personas. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no hay detenidos. Quiero comentarte que desde Palacio Nacional la funcionaria federal explicó que cada dependencia será la encargada de verificar el estatus de las denuncias y por ende ubicar a los presuntos implicados o responsables. Hay amagos en el Estado de México, según varios funcionarios y servidores públicos, en el sentido de que varios candidatos de diferentes coaliciones y partidos políticos han sido llamados en sus celulares y en sus domicilios para que se bajen de la contienda electoral. Tal es el caso de Valle de Bravo, así como Tejupilco, Temascaltepec y también Sultepec en el Estado de México, mientras que en Tierra Caliente, en Guerrero y Michoacán, la situación es muy parecida. Comentarte que desafortunadamente también existen otros casos muy importantes de candidatos que están pidiendo mayor seguridad. En este caso, el candidato de Nueva Alianza, Genaro Piñeiro, a una diputación local, pidió que precisamente en el Estado de Puebla se garantice la seguridad de los candidatos para que todos al salir a las calles a buscar el voto durante esta campaña electoral regresen sanos y salvos a casa. De esta manera, el candidato pidió que desde un gobierno incluyente y participativo se les dé la oportunidad de que puedan salir libremente a buscar el voto sin el temor de que desafortunadamente sean blanco de un ataque, de un atentado o incluso de un asesinato. Fuentes de la dirigencia nacional del PRI, precisamente en diferentes entidades, reconocen que en el Estado de México la situación es adversa y es por eso que ellos piden que por ningún motivo se les deje de dar seguridad y se les garantice, tal y como lo ofreció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en el transcurso de estas próximas dos semanas, cuando concluya la jornada de proselitismo, se pueda atender este tipo de situaciones. Déjame comentarte que de los 31 asesinatos de candidatos registrados en las últimas semanas, 6 eran mujeres y solo tres personas han sido detenidas. Sin embargo, varios partidos políticos piden de modo muy importante que se les garantice la elección y sobre todo que se evite que un mayor número de candidatos puedan ser blanco de ataques, sobre todo por el crimen organizado o por sujetos que están en contra del voto, que están en contra de la democracia o incluso en contra del proceso electoral. Te mando un abrazo y regreso contigo al estudio. Hasta aquí mi reporte y que pases, como siempre, un excelente viernes. Gracias, Luis Carlos Silva, por tu reporte. Un saludo hasta la Ciudad de México y también para ti, excelente inicio de fin de semana. Que por cierto, hablando de estos temas, en la región Mezcalapa firmaron un pacto de civilidad. En este caso fueron los candidatos y candidatas a las presidencias municipales a la presidencia municipal de Mezcalapa quienes firmaron este pacto, el cual corresponde al proceso electoral del 2021 y tiene como objetivo contribuir a garantizar la seguridad, la paz, la gobernabilidad y la tranquilidad social de los habitantes del municipio. Esta firma se realizó en las oficinas de la delegación de gobierno con sede en Tecpatán, Chiapas. Entre los acuerdos mencionan que van a respetar los tiempos establecidos de elección y los resultados de la misma en un marco de civilidad y respeto a la legalidad. También se resalta que los firmantes se comprometen a respetar los resultados de esta elección. La primera en firmar este pacto fue Fanny Escobar Vega, de la coalición Vamos por Chiapas, del PAN, PRI y PRD. También asistió el candidato por la coalición Va por Tecpatán, igual de esta coalición, contador público Jorge Guzmán López. Y bueno, al cierre de esta edición, al cierre de esta firma del pacto, faltaban todavía las firmas de Juan Alberto, Fernando Ugarte, José Alcudia, Mayra Álvarez, Jorge Vicente Juárez, Karina Marín y Javier Franco. Aún no hay que cantar victoria, aún no hay que confiarnos de que no podemos contagiarnos. Vean los informes que da a conocer la Cruz Roja, la delegación en Chiapas. Destaca que los casos positivos de COVID-19 podrían estar enfrentando un repunte en el mes de mayo y en comparación con los datos oficiales que emite la Secretaría de Salud Estatal del mes de abril, el aumento sí se ha presentado, pero mínimamente. Durante el mes de abril, los casos positivos durante las primeras semanas no superaban los 22, sin embargo, conforme pasaron los días, estos incrementaron hasta 25 casos positivos, mientras que en el mes de mayo, estos números siguen reflejando un incremento si se compara con las mismas fechas del mes anterior. Francisco Alvarado Nazar, el delegado de la Cruz Roja, alertó de un posible aumento de casos positivos
pero estos no se dieron tal como se preveía desde la institución. Y de esta forma manifestó que actualmente se ha informado que en lo que va del mes de mayo en la Cruz Roja en Chiapas han recibido 7 reportes de personas fallecidas dentro de sus hogares por posible COVID, cuando en meses anteriores esto eran de unos 2 casos por mes. Y a tener presente lo siguiente, desde ayer les advertimos esto, y es que de acuerdo con el fenómeno de mar de fondo, la Protección Civil ya está pidiendo a la ciudadanía que tome sus precauciones, en este caso que no realice labores de pesca o bien de entretenimiento en las costas chiapanecas. En este sentido, se señala que con respecto al mar de fondo se va a extender este alertamiento por un oleaje que va a alcanzar más de los 2 metros de altura en un periodo de 17 a 19 segundos. Pero bueno, los detalles los tiene nuestro compañero Edgar Castillo, que ahora mismo se encuentra en la línea. Habitantes de la zona norte poniente y activistas de Tuxtla Gutiérrez exigieron a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Municipal aplicar sanciones más severas a quienes continúen violentando a animales domésticos, ya que esta práctica sigue siendo tolerada por el mismo municipio. Luego de viralizarse por las redes sociales un video donde se exhibe a un hombre de la tercera edad golpeando con un bastón a un gato recién nacido, habitantes del conjunto habitacional Chapultepec de esta ciudad denunciaron a Lorenzo N., habitante de este fraccionamiento, por maltratar a este animal. Vicky Guillén, activista en pro de los derechos animales, dio a conocer que durante la tarde del miércoles 19 de mayo se divulgó un video donde un sujeto plenamente identificado se encuentra maltratando a un gato cachorro, animal violentado que se encuentra en valoración. Tras esta situación, indicó que el menino de nombre Milagros tiene un diagnóstico médico grave. Por lo anterior, destacó que ya hay una denuncia en proceso para fincar responsabilidades al sujeto que buscó matar a este animal. Cabe recordar, y pese a las reformas al Código Penal Federal que establece cárcel por hasta 2 años y multas por hasta 150 veces de lo que representa la unidad de medida y actualización por violencia y maltrato animal, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez únicamente aplica sanciones máximas por $5,000 a quien dolosamente cause sufrimiento o lesiones a un animal. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Lo que ocasiona que la gente deje la basura alrededor de los contenedores, y esto pues genera evidentemente molestia al resto de los vecinos. Bueno, también tenemos que hacer una invitación, y esto quizás no muchos lo tenemos presente, y es la capacidad de contaminación del aceite, el aceite de cocina, el que utilizamos todos los días, y que desafortunadamente cada gota de aceite que llega hacia el desagüe o a la red de agua potable, puede contaminar hasta 1,000 litros de agua. Por esta razón, hay personas, y es lo que se recomienda, justamente juntar el excedente de aceite en botellas y enviarlos a un centro de reciclaje. Tenemos la información de nuestro compañero Ainer González. Por cada gota de aceite que se arroja al desagüe o a la red de agua potable, se estima que se contaminan 1,000 litros de agua, pero además este líquido provoca bolas de grasas en las tuberías que dificultan la salida de los gases y provoca malos olores en las ciudades, además del tamponamiento de los drenajes y como consecuencia inundaciones en temporada de lluvias. En Tuxtla Gutiérrez, el afamado restaurante de comida oaxaqueña El Mixteco, desde hace 1 año y medio ha llevado a cabo una campaña de recolección de aceite doméstico, y aunque la mayor parte de lo recaudado proviene de este negocio, ciudadanía en general se ha sumado a esta iniciativa, que consiste en reunir el mayor número de este aceite y posteriormente ser entregado a una empresa que gestiona de forma adecuada este residuo.
Cada litro de aceite se remunera a un peso, pero este restaurante local que lleva a cabo esta iniciativa destina un peso más y al llegar a una cuota considerable lo utilizan para ser entregado a grupos vulnerables. Quienes desean contribuir a esta causa, ayudando a alguien que lo necesita, pero además contribuyendo al medio ambiente, puede acudir a la tercera calle Poniente, esquina Segunda Sur, número 295 de la colonia Terán, donde se ubica este restaurante. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Son las 2 de la tarde con 45 minutos y es el momento de hacer una brevísima pausa. Sigue en la frecuencia de 97.7, la radio del diario, y viéndonos a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Ya volvemos. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. In alliance with the Toledo Foundation, the lack of education is more acute in rural areas, where the population spread, the economic necessity and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools, so that the students that walk the longest distances can learn without making such effort. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, whom are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! En la cajita mágica, por el Diario de Chiapas TV. Te recuerdo, seguimos en vivo en Chiapas a Diario, transmitiendo desde la Torre Digital. Vamos a pasar a la información de momento. Con respecto al mar de fondo y la alerta que está pronunciando ahora Protección Civil a todos aquellos que se encuentran en las costas chiapanecas, pues bien, tenemos en la línea a nuestro compañero Edgar Castillo, quien nos va a dar los detalles. Adelante, Edgar, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Por recomendaciones de Protección Civil, el día de hoy se alerta el mar de fondo, donde son movimientos de grandes olas por tormentas en el mar. Ya se encuentra haciendo sus afectaciones en el océano Pacífico de la costa chiapaneca. Las autoridades de Protección Civil Municipal, a cargo de José Rivera Martínez, exhortan a los prestadores de servicio a tomar las medidas preventivas de sus palapas y herramientas de trabajo. Cabe señalar que desde el día de ayer, jueves, este fenómeno natural se dio a conocer que se presentaba el mar de fondo con la finalidad de estar alerta. Este es el segundo día
Adelante. Ok, tenemos algunos problemas con enlazar la llamada con Edgar Castillo, pero le doy algunos detalles con respecto a este fenómeno. Se mantiene esta alerta de mar de fondo, ya se están haciendo, se están viendo sus efectos en el Océano Pacífico de la costa chiapaneca. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Edgar Castillo, ¿nos escuchas? Sí, sí. Adelante, adelante. Continúa, por favor. Muy bien, hemos perdido la conexión. Pues bien, las autoridades de Protección Civil Municipal, que está en la, de la que está a cargo José Rivera Martínez, está exhortando a los prestadores de servicio a que tomen medidas preventivas en sus palapas y también en las herramientas de trabajo. Desde el día de ayer jueves, este fenómeno natural se dio a conocer que se presenta el mar de fondo con la finalidad de mantenerse alerta en las próximas horas. Esto va a afectar a las costas de Playa Linda, San Benito y también de las Escolleras. Bien, Edgar Castillo se encuentra justamente en donde están los hechos y por ello las fallas en la comunicación. Vamos a avanzar rapidísimamente con los temas. Luis Gordillo tiene una entrevista, como siempre, exclusiva para el Diario de Chiapas. Son las 2 de la tarde con 50 minutos y es tu momento, Luis Gordillo. Adelante, te pasamos a nuestra audiencia, el 97.7, la red del diario, y por supuesto a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Gracias, gracias, Eric. Dorita, un gusto saludarles, como siempre, amigas, amigos. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de platicar con una artista talentosísima y en lo que será, yo creo, la entrevista más lejana que hemos tenido hasta ahora gracias a esta maravilla de la tecnología, porque nos vamos a ir hasta el cono sur de nuestro continente y a platicar allá en la capital del Paraguay, en Asunción, con Lisbeth. Qué gusto saludarte, Lisbeth. Hola, ¿cómo están todos ahí en México? Qué lindo hablar contigo, Luis. Bueno, la verdad que muy feliz y muy contenta de este maravilloso recibimiento. Gracias a ti. Gracias a ti por todo esto. Y bueno, las pláticas que hemos tenido previo a hoy, pues me he enterado de cosas interesantes. Tú eres originaria de Argentina, prácticamente te creciste, te desarrollaste ahí en el Paraguay, pero los últimos 14 años de tu vida has estado allá en España y tienes allá en estos lugares una carrera pues muy reconocida como presentadora de radio y TV, lo que aquí en México llamamos conductora, en televisión, en radio, y es una carrera que has desarrollado por mucho tiempo, con mucho éxito, y ahora estás pues entrando al mundo de la música y presentando un tema ya como cantante. Fíjate, Luis, qué lindo que me lo digas, ¿verdad? Son 14 años fuera por España y tuve la oportunidad de presentar Fashion TV, que es muy conocido por todos. Uh-huh. Trabajé para el canal Entertainment Television también y bueno, con Satisfaction, que hasta hoy lo tenemos, y más de 400 artistas de la talla del... Uh-huh. Juanes, no sé, grandes artistas realmente, como 400 que he tenido la oportunidad de entrevistar, además del mundo de la música, de la moda, del cine. Y hoy llega esto a mí con mucho amor, que es una sorpresa realmente, ¿no? Artista he sido siempre, desde niñita me gustó actuar, obviamente con los años me fui preparando, estudiando, pero no lo llevaba a un terreno profesional, sobre todo la música, por el respeto que implica tanta dedicación a la gente también, por supuesto, y a la carrera en sí musical, ¿no? Que es todo tu cuerpo, tu pasión, tu energía, va todo en la música, o sea, que abarca demasiado. Y bueno, siempre estuve entre el cine, la tele, la radio, y bueno, no se dio. Pero hoy por hoy, con mucho amor, tengo esta sorpresa en mi vida, aquí en Paraguay, que he regresado de España ya hace 4 años, y fue aquí donde hace muy poco, en plena pandemia, conozco al grupo Yodi, que son míticos de los años 70, crearon como 100 canciones, y Jor Benger, que es autor de esta canción, fíjate que lo tenía guardado 40 años ahí en el baúl, y era la canción que me estaba esperando. Ellos ya tuvieron una gran trayectoria, reconocimiento, entrevista en la BBC de Londres, fueron los primeros en firmar con una discográfica en Argentina, son alemanes que residen hace años en Paraguay, y me llevan de la mano y me dicen, oye, hemos visto algo en ti, queremos que pruebes en el estudio, anímate, si no sale no pasa nada, pero si sale, fíjate, era lo que tenías que hacer.
Y bueno, fue así realmente esas casualidades de la vida, querido Luis, y se dio, y la verdad que estoy súper contenta porque es una canción que me está dando mucho, me está llevando de la mano. Fue un renacer para mí en esta pandemia, y la gente que me conoce quedó muy sorprendida, para bien, porque es como que anima también a la gente a animarse a cumplir sus sueños en esta época tan difícil, donde sabemos cómo está todo, y por qué, por las cosas externas, dejar de creer en uno mismo, ¿no? Uh-huh. Al contrario, entonces fue lo que a mí realmente me ocurrió. Y evidentemente, claro, dije, bueno, vamos a hacerlo, pero quiero hacerlo bien. Es una canción y quiero hacerlo bien y con un buen equipo, y así fue, un videoclip maravilloso que ya está en YouTube hace poquito, que estrenamos la canción, mi primera canción debut como cantante. ¡Wow! Suena muy imponente, pero estoy súper, súper contenta y muy agradecida a Dios, a la vida. Yo pienso que cuando las cosas son para uno, todo conspira y vienen como ángeles maravillosos que te empiezan a ayudar y te empiezan a abrir puertas, y tú vas de a poquito, ¿no? Y dices, no sé dónde me va a llevar esto, pero qué maravilla y qué lindo es todas esas personas que con tanta fe se involucran en tu arte. Uh-huh. Y me está pasando eso y estoy muy feliz, muy agradecida. Y además la canción se llama Amor. Así es, se llama Amor, que tú sabes que es una palabra que encierra todo, lo bueno, lo malo, las experiencias, las vivencias, la todo. Gente que nos dejó en época de COVID, todo lo cuántos que implica. Queridos amigos. Así es. Entonces, oye, y esta, ya están las plataformas, ¿verdad? La gente ya puede entrar y buscarla en plataformas. Así es, ya estamos en las plataformas, está en YouTube, Lisbeth Amor, lo tienen también en Spotify, o sea, todas las plataformas buscan Lisbeth con ese, que es un nombre muy especial para mí, porque es un nombre que me decía mi abuela de pequeña, yo soy Norma Elizabeth, y Lisbeth realmente es como un... Es más, mi nombre artístico en la tele siempre fue Norma, ¿no? Sí, claro. Y hoy es como todo nuevo, debut musical, debut como artista, debut en mi nombre y debut hoy con México, contigo y con toda la gente que nos ve. O sea, qué lujo. Mira lo que tengo aquí. Así es, pues, de veras, yo estoy muy agradecido contigo que nos concedas estos minutos. Y bueno, ya las condiciones se darán para que regresemos a los masivos, a estos espectáculos musicales que tanto esperamos. Y ojalá, pues, ya puedas tomar un avión, venir por acá, por México, y estar en estas tierras chiapanecas. Yo también quiero aprovechar para, pues, agradecer a nuestro mutuo amigo, al gran Javier Vidal, amigo queridísimo, que nos hizo el favor de contactarnos. Javier Vidal es el presidente corporativo de Intermodal Star en 15 países de América Latina, él promoviendo el talento, y yo le agradezco mucho a Javier que me ha hecho el favor de presentarme contigo, y nuevamente te agradezco por este tiempo que nos das, pues justamente en estos momentos tan complicados de pandemia y demás, pero para poder presentar tu talento y tu tema al público mexicano. Gracias, la verdad me siento muy honrada, amo México, amo desde muy pequeñita, siempre, y es una cita pendiente. Ni bien se abra todo y podamos estar un poquito más tranquilos, voy a ir a visitarlos, porque siempre quise. De hecho, tengo muchos amigos mexicanos que te compartí, y Javier es un ángel también en nuestro camino que se cruzó, y nada es casualidad. Así que yo dejo ese mensaje. Síganme en Instagram, estoy como Lisbeth Oficial, guión bajo, y por supuesto le invito a todo el mundo a ver este maravilloso videoclip con mucho amor. Los amo, México. Aquí están. Mira. Muchísimas gracias por estos minutos. Ella es Lisbeth. Su tema se llama Amor. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y nuevamente aquí desde el corazón de Chiapas, un fuerte abrazo, un cálido abrazo hasta el Paraguay y todo el éxito del mundo en esta carrera. Gracias, Lisbeth. Gracias, amigas y amigos que nos han visto. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por estas entrevistas exclusivísimas. Vamos a seguir justamente en esta línea de temas de arte y show. Tenemos ahora mismo esta información que nos comparte nuestra compañera Carla Gómez, y es que se reanudan ciertas actividades en la capital chiapaneca, en este caso una película que va a ser presentada en el Foro Descartes. Vamos a conocer los detalles.
La cancha acústica de la Universidad Descartes será la sede en donde se podrá apreciar la película Druk, este viernes 21 de mayo a las 19 horas. La entrada es totalmente gratuita. Asimismo, se contará con todas las medidas adecuadas ante el COVID-19. En entrevista, Gustavo Trujillo, crítico de cine e integrante de La Muestra es Nuestra, menciona sentir mucha satisfacción de poder retomar las actividades cinematográficas en Tuxtla. Así también dice que se enfrentan a tratar de recuperar a un público que ya tenían cautivo y tratar de ir conquistando a uno nuevo. Por tanto, la sala de cine es sinóptica. Hay una especie de embrujo cuando se apaga la luz y comienza la función. Uno se aleja del mundo y está solo y espera que el cineasta te cautive y la historia te atrape. Y eso depende de la formación y del rigor del cineasta o el público que llegue a verlo. Para Diario de Chiapas, Carla Gómez. Hoy, antes de irnos, le comento de último momento información que dio a conocer el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, durante la mesa de coordinación estatal para la construcción de la seguridad, la mesa de seguridad. Advierte que a pesar de que ya hay presencia de algunas precipitaciones, de algunas lluvias, todavía permanecen algunos incendios activos, tres para ser específicos, uno de ellos en La Concordia, dos de ellos en La Concordia. Donde están estos incendios todavía. Así que esto es un llamado a todas y a todos para que, si vemos todavía incendios forestales, sigamos reportando. Tenemos que irnos, finalizamos la semana con muchísima información, Dora. Nos vemos el día lunes con más información a las 2 en punto de la tarde. Recuerde que tenemos una cita en Chiapas a Diario.